Pedro III el Grande. Rey de Aragón de 1276 a 1285. Pedro III de Aragón nació en Valencia, en el año 1240 y murió en Villafranca del Penedés el 11 de noviembre de 1285, llamado el Grande, fue hijo de Jaime I el Conquistador y su segunda esposa Violante de Hungría. Sucedió a su padre en 1276 en los títulos de Rey de Aragón, Rey de Valencia y Conde de Barcelona. Además, llegó a ser también Rey de Sicilia. Casado el 13 de junio de 1262 en la Catedral de Montpellier con Constanza de Hohenstaufen, hija y heredera de Manfredo I de Sicilia, fueron coronados en Zaragoza, probablemente el 17 de noviembre de 1276 en una ceremonia en la que Pedro canceló el vasallaje que con el papado había concertado su abuelo Pedro II. Todo su reinado se centró en la expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo y para ello aprovechó su matrimonio con Constanza para reivindicar la corona siciliana. Sicilia se encontraba desde 1266 bajo la soberanía de Carlos de Anjou quien, con el apoyo del Papa Clemente IV, que no deseaba a ninguno en Staufen en el sur de Italia, había sido investido rey tras derrotar en Benevento a Manfredo, quien falleció en la batalla. El monarca angevino hizo cegar a los tres hijos varones de Manfredo y, en 1268, capturó e hizo decapitar a Conradino que como nieto de Federico II era el último heredero varón de la casa Hohenstaufen. La línea sucesoria pasó entonces a Constanza, quien ofreció refugio en Aragón a las familias partidarias de su padre, los Lanza, los Lauria y los Prócidas. Desde ahí, Juan de Prachida, Roger de Lauria y el resto del antiguo partido Hohenstaufen organizaron la oposición a Carlos de Anjou con Pedro como candidato con el apoyo bizantino. Una flota de la corona aragonesa, al mando de Conrado Lanza, recorre en 1279 las costas africanas para restablecer la soberanía feudal de Aragón sobre Túnez, que la muerte del emir Muhammad al-Mustansir había debilitado. Posteriormente, en 1281, Pedro III armó una flota para invadir Túnez y solicitó al recién elegido Papa Martín IV una bula que declarara la operación militar como cruzada, pero el Papa, de origen francés y partidario de Carlos de Anjou, se la negó. Cuando la flota se disponía a zarpar, tuvieron lugar en Sicilia los acontecimientos conocidos como las Vísperas Sicilianas que provocaron la expulsión de la isla, tras una gran matanza, de los franceses. Los sicilianos enviaron entonces una embajada a Pedro III ofreciéndole la corona siciliana, a la que tenía derecho gracias a su matrimonio. El rey aragonés puso entonces su flota rumbo a Sicilia, donde arribó el 30 de agosto de 1282 y fue coronado rey en la ciudad de Palermo. Inmediatamente envió una embajada a Carlos de Anjou, que se encontraba en Mesina, instándole a reconocerle como rey de Sicilia y a abandonar la isla. La derrota de la flota angevina en Nicoreta, a manos del almirante Roger de Lauria, obligó a Carlos a dejar Mesina y refugiarse en su reino de Nápoles. El Papa Martín IV respondió a la coronación siciliana de Pedro III con su excomunión, 9 de noviembre de 1282, y su deposición como rey de Aragón, 21 de diciembre de 1283, ofreciendo la corona al segundo hijo del rey de Francia, Carlos de Valois, a quien invistió el 27 de febrero de 1284, y declarando una cruzada contra Aragón, entre 1284 y 1286, por su intervención en los asuntos sicilianos en contra de la voluntad papal. La mayor parte del conflicto se desarrolló en tierras catalanas, aunque los primeros episodios se sucedieron en la frontera navarro-aragonesa. Como respuesta, los aragoneses atacaron a los franceses en Mallorca y Occitania. La situación en la que se encontró Pedro III era totalmente inestable, ya que no solo tenía que enfrentarse a la invasión francesa que se preparaba al norte de los Pirineos, sino que tuvo que hacer frente a graves problemas en el interior de sus reinos surgidos ante las necesidades económicas que provocó la conquista de Sicilia. Pedro III soluciona los problemas internos concediendo, en las Cortes de Tarazona, 1283 a 84, la formación de la Unión Aragonesa y prestando juramento al privilegio general que defendía los privilegios de la nobleza. Asimismo concedió al Condado de Barcelona la Constitución una vegada el año en las Cortes celebradas en Barcelona entre 1283 y 1284. Solucionados los problemas interiores, pudo centrar su atención en la invasión francesa, que al mando del propio rey francés Felipe III tomó en 1285 la ciudad de Gerona,
para inmediatamente tener que retirarse cuando la flota aragonesa retornó de Sicilia al mando de Roger de Lauria e infligió a la escuadra francesa una derrota total en las Islas Formigues y a continuación una derrota en tierra en el Barranco de las Panizas, cuando las tropas francesas se retiraban. Tras su gran victoria, Pedro III se dispuso a enfrentarse a su hermano Jaime II de Mallorca y a su sobrino el rey Sancho IV de Castilla, que no le habían prestado apoyo durante su conflicto con los franceses, pero su prematura muerte lo impidió. A finales de octubre de 1285, el rey enfermó cuando se disponía a emprender viaje a Barcelona y tuvo que detenerse en la localidad de San Climent, donde los médicos, que viajaron desde la capital para atenderle, no pudieron hacer nada para salvarle. Falleció el 11 de noviembre de 1285 en la festividad de San Martín. Los estudios forenses de sus restos, exhumados en 2010, indican que probablemente su deceso se debió a una afección pulmonar. En su testamento, Pedro III dispuso que su cadáver recibiera sepultura en el monasterio de Santes Creus, de la orden cisterciense. Las exequias del monarca se celebraron con gran solemnidad y el cuerpo del rey fue colocado en una urna de pórfido rojo, que el almirante Roger de Lauria trajo desde Sicilia. Él fue el primer monarca aragonés en recibir sepultura en el monasterio de Santes Creus. El rey Jaime II de Aragón ordenó la erección de las tumbas del rey Pedro III el Grande, su padre, al mismo tiempo que disponía la creación de su propia tumba y la de su segunda esposa, Blanca de Nápoles. Se dispuso que los sepulcros se hallaran cobijados, como así se hizo, bajo baldaquinos labrados en mármol blanco procedente de las canteras de San Feliu, cerca de Gerona. Cuando el rey Jaime II dispuso la creación de su propio sepulcro, tomó como modelo el sepulcro de su padre. El sepulcro del rey Pedro III fue realizado entre los años 1291 y 1307 por Bartomeu de Gerona y es más rico que el de su hijo Jaime II y su esposa. Un gran templete de caladas tracerías alberga el sepulcro del rey, consistente en una urna de pórfido rojo, antes una pila de baño romana, traída a España por el almirante Roger de Lauria. La urna de pórfido se encuentra rodeada por imágenes de santos. El epitafio del rey Pedro III y, colocado enfrente del mausoleo, en el pilar que separa el presbiterio de la capilla lateral del crucero, reza la siguiente inscripción: Petrusquem petra tegit gentes et regna subegit. Fortes confregit que crepit, cuncta peregit, audax magnanimus ibi miles quisqui fitunus, cui bello primus ineret jacet hic modoimus, constans proposito verac sermone fidelis, rebus promissis fuit hic et estrenus armis, fortis justitia vivens aequalis ad omnes, istis laudatur vimentis lau superatur, Christus adoratur deum penitetum de beatur, Rex Aragonensis comes et Dux Barcinonensis, defecit membris undena nocte novembris, anno milleno centum dicet octuagena. Quinto, siste pia sibi tutrix Virgo Maria. En diciembre de 1835, durante la Primera Guerra Carlista, tropas gubernamentales integradas por la Legión Extranjera Francesa, procedente de Argelia, y varias compañías de migueletes se alojaron en el edificio monacal, causando numerosos destrozos en el mismo. Las tumbas reales de Jaime II y su esposa fueron profanadas. Los restos de Jaime II, hijo de Pedro y III, fueron quemados, aunque parece que algunos restos permanecieron en el sepulcro. La momia de la reina Blanca de Nápoles fue arrojada a un pozo, de donde fue sacada en 1854. El sepulcro de Pedro III, a causa de la solidez de la urna de pórfido utilizada para albergar los regios despojos, impidió que sus restos corrieran igual suerte. En 2009 se hallaron los restos mortales del rey en su tumba de Santes Creus. Mediante una sofisticada técnica de endoscopia y una analítica de los gases contenidos en su interior, se ha podido comprobar que es la única tumba de un monarca de la Corona de Aragón que no ha sido nunca profanada. Matrimonio y descendencia de Pedro III. De su matrimonio con Constanza en 1262 nacieron Alfonso III de Aragón, 1265 a 1291, rey de Aragón, Valencia y conde de Barcelona. Jaime II de Aragón el Justo, 1267 a 1327, rey de Aragón, Valencia, conde de Barcelona, rey de Cerdeña y de Sicilia. Isabel de Aragón, 1271 a 1336, Santa Isabel de Portugal, reina consorte de Portugal por su matrimonio en 1288 con Dionisio I de Portugal. Federico II de Sicilia, 1272 a 1337, rey de Sicilia. Violante, 1273 a 1302, casada en 1297 con el infante Roberto de Nápoles, futuro Roberto I. Pedro de Aragón, 1275 a 1296. Tuvo tres hijos naturales de su relación con María Nicolau antes de contraer matrimonio con Constanza.
Jaime Pérez de Aragón, muerto el 22 de mayo de 1285. Primer señor de Segorbe. Casado con Sancha Fernández, hija de Fernando Díaz o Rodrigo Díaz, señor de Benaguasil, y de su mujer Alda Fernández de Arenós, señora del Val de Luyén, de quien tuvo a Constanza Pérez de Aragón, quien fuera señora de Segorbe, enlazada con Artal Ferrench de Luna, señor de Luna. Juan Pérez de Aragón. Beatriz Pérez de Aragón, falleció en 1316 en Portugal y recibió sepultura en el monasterio de Santa Clara en Coimbra. Con su esposo, Ramón de Cardona, acompañó a su media hermana Isabel cuando ésta se casó con el rey Dionisio de Portugal. Fueron padres de 5 hijos, Guillermo, Ramón, Isabel, Beatriz y Leonor. De su relación con Inés Zapata nacieron 4 hijos ilegítimos. Fernando de Aragón. Caballero hospitalario, su padre le dio el señorío de Albarracín en 1284 después de asediar y tomar la ciudad en septiembre de ese año, derrotando a Juan Núñez y de Lara. En 1305 fue enviado por su hermano Federico II, a ocupar Rodas y otras islas griegas, expedición que fracasó. Sancho de Aragón. Castellán de Amposta. Pedro de Aragón, casado con Constanza Méndez Pelita de Silva, hija de Suero Méndez de Silva. Teresa de Aragón. Contrajo 3 matrimonios, el primero con García Romeu III, rico hombre de Aragón, hijo de García Romeu II, el segundo con Artal de Alagón, señor de Sasta Golpina, y el tercero con Pedro López de Oteiza.